Sanando las heridas. Con el doctor Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky. ¿Dónde está esa mujer? La persona que debería ser. ¿Se alejó de mí un día que yo no miraba? Creo que la dejé abandonada junto a la carretera hace mucho tiempo. ¿Cómo pude haber hecho algo así con mi mejor parte? Perdóname, hermana, te intercambié por un plato de potaje. El camino de regreso es duro, irregular y descuidado. Las sombras son largas en la luz menguante. ¡Cuánta calma! ¡Cuánto sol había cuando te vi por última vez! ¿Aún me esperas? ¿Confiando en mi regreso? Existo por la fe, con lealtad hacia mí misma. ¿O será que encontraré tras esa esquina una pequeña y solitaria pila de huesos? Oh, amigos y amante, ayúdenme a hallar a mi hermana. Es demasiado preciada, demasiado frágil y exquisita para esperar sola. Este poema fue escrito por una buena amiga mía, que fue dañada por abuso en los primeros años de la formación de su carácter. El tema de hoy le resulta difícil escuchar a muchos. Es el tema del abuso sexual. Es segundo en nuestra lista de abusos. ¿Por qué es un tema tan difícil el del abuso sexual? Más que nada porque se conecta con la vergüenza. Verán, la verdad es que las víctimas del abuso sexual viven avergonzadas, sintiendo que son sucias, que están dañadas, que son diferentes de los demás. Y seguramente que todas las demás personas pueden adivinar que sufrieron abuso sexual. Así es como se siente una víctima. Durante muchos años creímos que las víctimas de abuso sexual eran mujeres. Pero eso está lejos de la verdad. En realidad, la incidencia de abuso sexual hacia varones y hacia niños está aumentando. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de mujeres que incestan o acosan a varones? Así es. También hablamos de acoso de varón a varón, que predispone a un jovencito a una vida de adicciones sexuales y a no saber si es hombre o mujer, o a intentar probar su masculinidad con conductas de macho y por conquistas sexuales múltiples. Créanlo o no, el abuso sexual masculino es devastador para la víctima. Pero ahora vamos a definir qué es el abuso sexual. El abuso sexual se presenta en dos formas. Primero está el incesto. La otra forma es el acoso sexual. Hablemos primero del incesto. ¿Qué es eso? El incesto son conductas sexuales entre dos personas que tienen una relación tan cercana que la ley les prohibiría el matrimonio. Es una madre a una hija, una madre a un hijo, un padre a una hija, padre a hijo, padrastros a hijastros, abuelos con nietos, tíos y tías con sobrinos y sobrinas, primos de la misma familia, y también lo es de quienes tienen la responsabilidad de ser los cuidadores primarios de los niños, como los padres sustitutos y también los padres adoptivos. La segunda forma de abuso es el acoso. Es el abuso sexual entre personas que no están tan relacionadas que la ley les prohibiría casarse. Son extraños en el parque.
son conocidos casuales o amigos. La pregunta es, ¿todo esto involucra solo contenido sexual? ¿Contacto con los genitales? ¿O es más que eso? Ajá, no. El abuso sexual puede ser una mirada, un toque, palabras habladas, todo eso hasta llegar al coito. ¿Y todo esto causa graves alteraciones en el proceso mental, en el proceso de totalidad? Pues, hay una razón para ello. Verán, la mente de un niño no está equipada para comprender la sexualidad. Dios pone el entendimiento de la sexualidad en la mente, pero no está disponible para que el niño lo use. Al menos no hasta la pubertad. Para que un niño comprenda la sexualidad, necesita comprender el concepto de causa y efecto. Pensamientos abstractos que el niño no posee hasta la pubertad. Algunos aún después de la pubertad. Además de no estar equipado psicológicamente para comprender la sexualidad, un niño no está equipado físicamente para manejar la sexualidad. Me asombra mucho cómo Dios implanta en el programa que corre en la computadora de nuestro cerebro lo que necesitamos tener para nuestro funcionamiento físico y para nuestro funcionamiento psicológico. Y saben que la verdad es que una niña no es físicamente capaz de recibir el semen de un hombre hasta por lo menos la edad de 18 años. ¿Por qué? Porque Dios diseñó su cuerpo de tal forma que cerca de los 18 años, las células del cuerpo pueden alterarse a sí mismas, la estructura química de esas células pueden alterarse para recibir el semen de su compañero. De hecho, una niña que tiene experiencias sexuales con muchos compañeros a menor edad de lo que necesita o para lo que fue diseñada, puede desarrollar anormalidades físicas en su sistema reproductivo. Problemas como la displasia, que es una condición precancerosa, notoriamente proviene de haber tenido experiencias sexuales con compañeros múltiples a una edad muy temprana. También es interesante cómo Dios conoce nuestros cuerpos. Y no solo eso, conoce nuestras mentes. Si algunos se preguntan sobre una mirada o una palabra, ¿qué efecto tendría eso en un niño? Pues la Biblia es muy clara sobre eso. En Levítico capítulo 18, en el versículo 6, así como en Levítico capítulo 20 y en otros lugares, se pueden buscar varias referencias. Es muy explícito acerca de lo que está involucrado con el incesto, etc. Y un ejemplo es la mirada que le da un cuidador a un niño. En realidad la Biblia dice que un padre no debería ver la desnudez de su hija, o una hija ver la desnudez de su padre. Correcto. O la madre con el hijo. Y por supuesto que la pregunta surge, ¿cómo es posible que cambie los pañales de un hijo del sexo opuesto? Un minuto. ¿Recuerdan esa atmósfera, esa aura de la que hablamos alrededor de un niño? Y alrededor de un adulto. Ustedes saben que un niño, aún siendo un infante, puede reconocer la atmósfera que rodea a una persona que le brinda cuidados. Y ese niño en realidad sabe si el motivo del cuidador al cambiarle los pañales es el de asearlo y darle más comodidad o si es para gratificación sexual personal. Y si es para gratificación sexual, al niño le ocurre lo que los expertos en computadoras llaman una falla imprevista en el software. Algo ocurrió, algo está mal, algo no está bien, estoy incómodo. ¿Cómo es que un niño, cómo se cambian entonces los pañales de un niño? ¿Cuándo es apropiado y cuándo no lo es? Siempre es apropiado cambiar los pañales de un niño cuando tiene necesidad.
Pero no es apropiado que cambien los pañales de un niño cuando tienen adicciones sexuales. Bien. Y o les atraigan los niños sexualmente. ¿Y hay un momento exacto cuando el niño crece en el que dirá, no, lo haré yo mismo? Es cierto. Cuando los niños llegan aproximadamente a la edad de 3, 4 o 5, recuerdo cuando nuestra nieta tenía unos 4 años y su madre tenía el hábito de permanecer en el baño con ella, esperando a que terminara para poder asistirla con el aseo. Y recuerdo que la pequeña dijo, no mamá, lo haré yo sola. Y también se lo dijo a su padre cuando él la bañaba. Ah, decidió terminar. Trazó sus límites. Trazó sus límites, y cuando un niño le dice a un padre o madre, en especial del sexo opuesto, no, lo haré yo solo, está diciendo, es hora de que me dejen ser responsable y que me dejen ocultarme del padre o madre del sexo opuesto. El niño conoce el momento y nos lo dirá. Nos lo dirá. Bien, a eso nos referimos con mirada. Y saben que hay madres y padres que notoriamente entran al baño cada vez que el niño del sexo opuesto toma un baño o una ducha. Es algo repetitivo, se transforma en un hábito. ¿A qué nos referimos con toque? ¿La mano que se posa demasiado tiempo? ¿La mano que intenta dar una palmada gentil, por ejemplo en el trasero, pero agarra el trasero? ¿Y qué hay del hombre que pone su brazo alrededor de su hija y en el proceso toca su pecho? Y eso es algo repetitivo. Y hay algo más. Aquí la percepción es crítica. Sí. Aun cuando el padre no hubiera tenido ninguna intención o la madre no lo haya hecho adrede, la percepción de ese niño es lo que importa. Saben, me resulta increíble cómo los estudios hechos sobre abuso sexual, y hablo del trabajo del Dr. Bruce Perry, creo yo, de la Universidad de Baylor. Él dice que el efecto más profundo en el niño no es precisamente el abuso sexual en sí, pero es la seguridad, más bien su falta, que el niño siente al compartir lo que sucedió en casa con sus cuidadores primarios. Entonces se trata de... Lo que queremos decir es que no se puede criar en el mundo en que vivimos hijos que son bienes dañados. Desafortunadamente, eso es cierto. No necesariamente dañados sexualmente, pero que serán dañados de una u otra forma es lo que decimos en general. Pero la clave es no aislarlos y prevenir que se hagan daño. Correcto. La clave es que los adultos seamos tan completos y saludables que un niño sienta la confianza para venir a nosotros y confesar y hablar de su problema, que se sientan seguros de decir lo que necesiten en nuestra presencia. Correcto. Ahora les contaremos dos historias, una de incesto y otra de acoso sexual. Veremos la del incesto primero, con una jovencita a quien llamaremos Pat. Pat, me conoció cuando ella ya era una mujer casada. Y se veía, digamos que en general se veía como una mujer normal. Pero cuando surgió la verdad y comenzó el proceso de recuperación, los recuerdos regresaron y ella pudo aceptar que no solo recibió abuso físico y emocional en la niñez, sino que había sido incestada por un padre alcohólico que les había enseñado a sus otros hijos cómo hacerlo. Y ellos le enseñaron a sus amigos y ella se convirtió en la víctima de todos. Ahora piénsenlo. Incesto, un hombre adulto y una niña de 3 años. Eso debe causar molestias físicas, así como tremendo dolor emocional. Y para que un niño procese esa clase de dolor, el niño suele hacer lo que llamamos disociación. Es como una experiencia extracorporal en la que llevan su mente a otro lugar
para poder manejar los daños tanto físicos como emocionales que están sufriendo. Una joven me contó sobre su abuso, el incesto de manos de su padre. Ella dijo: "No recuerdo un momento en mi infancia hasta los 16 años en que no estuviera sucediendo el incesto". Y me dijo: "Cada vez que sucedía, se llevaba a cabo en mi cama. Y yo me elevaba al techo, al otro lado de la habitación, y miraba hacia abajo en mi cama a una niña que estaba siendo lastimada por su padre. Esa era la única manera en que podía tolerar el abuso tanto físico como psicológico. Eso se llama disociación. Y esa es la técnica que usan con frecuencia las personas que recibieron abusos sexuales. En realidad, la técnica no se limita solo a las personas que fueron abusadas sexualmente. Es una técnica que casi todas las víctimas de abuso utilizan". ¿Qué le sucede a una niña que fue abusada sexualmente? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué clase de conductas podemos esperar de ella? Una de ellas, y la más triste, es la automutilación. Verán, esa joven víctima perdió el sentido de identidad. Es difícil saber que están vivas. Algunos dicen que para saber que están vivas deben ver su sangre. Una joven usaba una hoja de afeitar o una aguja de coser para agujerear la planta de su pie, donde nadie podría ver lo que estaba haciendo. Otra jovencita, y creo que ya conté la historia de mi abuso sexual en otro de los videos donde hablé de cómo me arrancaba las cejas y las pestañas. Automutilación. También las tendencias suicidas y numerosos intentos, en algunos casos exitosos. ¿Cuáles son otras de las conductas? Embarazos ilegítimos, embarazos múltiples, uno después del otro, intentando recrear la infancia y encontrando que no pueden hacerlo. Y otra consecuencia del abuso sexual es el impulso sexual, que puede llevar a la prostitución y a las adicciones sexuales. O el lado opuesto del péndulo, que sería frigidez, un temor a las conductas sexuales, miedo al ser heridos otra vez así. Entonces, muchas de las jóvenes víctimas viven en temor. Y muchas dijeron a lo largo de los años que una vez que habían sido abusadas, es como si tuvieran una gran B en el pecho que dice: "Adelante, ya soy una víctima, dáñame otra vez". Y el abuso parece repetirse varias veces. El incesto de la mano de alguien que es un cuidador primario o de relación cercana es muy devastador, porque el mayor daño proviene de alguien en nuestra niñez que debió jugar un rol de educador para nosotros: una madre, un padre, un abuelo, una tía, un padre sustituto, un padre adoptivo. ¿Un hermano o hermana mayor? Hermanos mayores, sí, por supuesto. Ahora veamos el acoso sexual, que son las conductas sexuales entre personas que no están tan relacionadas que la ley les prohibiría casarse. Y les contaremos la historia de Jill, quien, Dios la bendiga, fue acosada por primera vez a los 6 años. La recogió un sujeto con un puñado de caramelos de regreso a la escuela después del almuerzo y la trajo hacia el auto y le prometió llevarla a la escuela. Pero en cambio, la llevó a una sección arbolada del parque. Se expuso, la obligó a tocarlo hasta que estuvo satisfecho y luego la llevó a la escuela. ¿Cómo explica esta niña por qué se retrasó? ¿Qué palabras usa una niña de 6 años para describir lo que le ocurrió? ¿Recuerdan la vieja ley de la mente sobre el miedo y lo que nos produce? Nos paraliza. Y eso es lo que le sucedió a Jill.
cuando su maestra, enfadada porque Jill se había retrasado, le preguntó por qué llegas tarde, ella se paralizó, no salían palabras de su boca, no sabía qué decir. ¿Cómo explicar eso? Entonces, la niña fue castigada. Se sentó en una silla al frente de la clase con un bonete en su cabeza. ¿Castigada por qué? Castigada por haber sido abusada sexualmente por otra persona. Ustedes pensarán que correría a casa a contarles a su madre y a su padre. El hogar no era un lugar seguro. Su madre era un despojo emocional. Su padre era un hombre muy colérico. Entonces temía decir la verdad en casa. Por años, entró y salió de terapias y grupos de apoyo. Incluso fue encarcelada, por así decirlo, en un hospital para enfermos mentales. Y aún no llegaba al fondo de la causa de su dolor. Cuando vino, presentaba un caso que yo ya había visto. Lo había visto en el espejo. No tenía cejas o pestañas. Quería saber por qué. Le pregunté a qué edad había sido abusada sexualmente. Y eso la enfureció, no quería hablar sobre eso. Y me dijo que nadie le había preguntado eso antes y que tenía eso que ver con sus cejas y pestañas, bla, 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 bla. Y finalmente, cuando sacó sus frustraciones, le dije, ¿sabes qué? Aún no me has respondido. Necesito una respuesta. Y ella me dijo, pues tenía 6 años. Y luego me contó la historia que compartí. ¡Qué triste! Pero qué asombroso cómo la verdad nos hace libres. Y hoy, Jill es una enfermera. Está activamente involucrada con la sociedad. Ha construido una relación con su madre, quien no quería ser vista en público con ella, porque no tenía cejas ni pestañas. ¡Wow! ¿Lo ven? La recuperación es posible. Ahora les contaré lo que sucedió con Pat. Cuando sus recuerdos regresaron, ella pudo trabajarlos y de pronto... Y ella también los verificó con sus hermanos. Es correcto, no eran historias inventadas. Sus hermanos mayores pudieron verificarlo. Y hoy se ha convertido en una luz en la comunidad. Le preguntan si se cambió el color del cabello, porque ella solía estar deprimida y hosca y triste. Y ahora es burbujeante y efervescente. Incluso se convirtió en la consejera laica del lugar donde trabaja. Las personas acuden a ella con su dolor porque ven la transformación en ella. ¿Creen que el abuso sexual resulta en algunos problemas psicológicos? Por supuesto. ¿Cuáles son? Bien, los 4 de los que hemos hablado. Falta de valor. Miedo. Cólera. Tristeza y depresión. ¿Y recuerdan la conducta resultante de la que hablamos? ¿Sabían que el gran porcentaje de prostitutas, y creo que es el 95% de las prostitutas en la calle, fueron víctimas de abuso sexual en su niñez, usualmente incesto, de parte de su padre? ¿Y saben qué hacen allí en las calles? Buscan un padre saludable y completo. Y Dios las bendiga, jamás lo hallarán. Porque los padres saludables y completos no visitan prostitutas. Y se convierten en adictas a las drogas, alcohólicas. Muchas cometen suicidio. ¿Por qué? ¿Porque se avergüenzan de lo que hacen? No. Porque están devastadas por no poder conectarse emocionalmente con una figura paterna saludable y completa. Y tienen una gran dificultad conectándose con Dios. Muchas víctimas de abuso sexual sienten que no puede haber un Dios. ¿Qué clase de Dios permitiría que un niño sea abusado? Saben, yo misma me hice esa pregunta en muchas ocasiones. Y llegué a la conclusión de que el enemigo de Dios, Satanás, que es el rey de este mundo, el padre de las mentiras,
nos confunde hasta hacernos creer que es a través de la sexualidad y solo a través de ella que uno se conecta con otro ser humano. Y eso no es lo que Dios nos hace creer. Dios quiere que nos conectemos en un nivel emocional. Todos aquellos que fuimos víctimas de abuso sexual, tanto Ron, de varón a varón cuando niño, como yo, por dos ancianos que vivían en el vecindario. Todos los que fuimos víctimas de abuso sexual, les diremos que para conectarse con otro ser humano, primero debemos estar completos y saludables y conectarnos emocionalmente. Y luego, la sexualidad es la cereza sobre el postre en la relación entre dos personas. Si eres víctima de abusos sexuales, quisiera aconsejarte que compres un libro. Es el clásico libro escrito sobre el abuso sexual. Si eres una víctima, tal vez te resulte difícil, pero aún te sugiero que lo hagas. El libro se titula El corazón herido. El autor es Dana Lender. Hazlo por ti mismo. Te mereces estar completo, estar saludable, descubrir tu valor y el amor que Dios, el Padre, tiene para ti, así hayas sido víctima de abusos sexuales o incluso si fuiste un abusador. Sanando las heridas con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.